Nace en Bilbao en 1943, es doctora en teología sistemática, diplomada en sociología por la Universidad de Deusto y maestra. Es religiosa del Sagrado Corazón y en este momento el trabajo más importante lo realiza en el interior de la congregación. Ha formado parte con cargos de responsabilidad y también actualmente está implicada en los grupos de mujeres, de ecumenismo, de teología feminista, etc. Copresidenta europea del Fórum Ecuménico de Mujeres Cristianas de Europa, enlace de España de la Sociedad Europea de Investigaciones de Teología Feminista, miembro del Foro de Estudios sobre la Mujer y otros. Y ha sido profesora de la Facultad de Teología de Vitoria, profesora de Instituto de Vida Religiosa, profesora de la Escuela Feminista de Teología de Andalucía, etc. No, sí. Entonces, nada, yo ya os dejo con ella y nada, que disfrutéis la charla. Gracias. Pues a Rochaleón, a Norí. Ondo torriate. Bueno, erdera se vino Itxalia, ¿eh? Bueno, pues os agradezco de verdad el que me hayáis invitado a acabar un ciclo tan preciosísimo como este, con unos profesores tan insignes como los que ha habido, y para hablar de alguien tan interesante y tan profunda como es Eti Gillespie. Y me ha parecido enormemente sugerente el título de Los colores de la mística. Este es un título vuestro. Y pensé, bueno, yo he hablado varias veces sobre Eti, eso es verdad, en diferentes lugares, pero pensé, pues voy a intentar y voy a ver de seguir el proceso espiritual de Eti a través del color. O de los colores. ¿Y cuál sería el color más indicado para ver Eti? Y me pareció que el verde era, en sus diversos tonos y en sus diversas matices, podía ser algo con cual podríamos ir siguiendo su espiritualidad, su vida, todo para acabar con otros tonos ocres en los cuales vayamos viendo cómo Dios actúa, cómo este despertar a la vida, a la espiritualidad, a ese ser interior, cómo ese despertar tiene todo un proceso que va adquiriendo tonos diferentes. Es el color del despertar de la vida, pero es también el de la energía, la frescura, la esperanza, la vitalidad. Y me parecía que es algo que nos puede hablar de las aguas regeneradoras o de esa fuente interior que Eti siente brotar dentro de sí, las fuentes que brotan del fondo del alma. Y ahí vivió un despertar y una auténtica vida fuerte, fuente de toda intimidad y de una inesperada conmoción. Esto de la inesperada conmoción también entra dentro del verde. El verde es un color riquísimo que entra de lleno en todo lo que vamos a descubrir de ella. Estas fuentes de vida que tienen que ver con el despertar de las aguas primordiales originarias, toda la información sobre el verde, sobre los tonos místicos, yo lo he ido viendo a través de diferentes diccionarios de simbología, especialmente simbología universal, pero yo otros muchos he ido allí dentro. No es un verde sereno y es un verde primavera y es un verde que tiene que ver con una creación que renace y que se viste de esperanza. Y es un verde que incluso después de vivir las tempestades de una interioridad que le va llevando, pues, de verdad, situaciones muy difíciles, sin embargo, es un morir para renacer y es un color de renacimiento. Esta vida espiritual tiene que ver también con lo que se llama lo vigoroso, lo joven, lo transparente, la energía vital que brota desde este 3 de febrero de 1941. Ella considera su verdadero cumpleaños y su verdadero nacimiento.
1941 y veis que muere en 1943. Es decir, es un proceso muy corto, pero muy intenso. Y le llama a este momento como su renacer, pero desde, con la ayuda de un partero espiritual. Ella le llama partero de su alma a un psicólogo que se llama Speyer, Julius, y al cual dice, es gran amigo, es partero de mi alma, es el verdadero iniciador. El verdadero iniciador de algo que ella dice, yo me siento como encinta espiritualmente y necesito salir de ahí. Y por otra parte, ella, yo creo que el verdadero partero también es Dios. Es decir, ella conjuga las dos cosas y vive las dos cosas. Es una transformación que nada se presagiaba, o sea, es completamente inesperada. Completamente deja pasmado a cualquiera y ella, en su diario y en sus cartas, va a ir plasmando todo lo que vive. Es un lenguaje que podríamos decir muy de acuerdo con lo que hoy vivimos, poco religioso. Ella no tenía formación religiosa, muy poca, y desde luego tenía muchísima formación de lingüística y de todo tipo de ciencia, pero no tenía formación religiosa específicamente, judía, no practicante, escasamente creyente, para decir poquísimo creyente, pero sin embargo todo este proceso le acerca al cristianismo, aunque no se llegó a bautizar ni llegó a entrar en la iglesia de una manera clara. Nunca sabemos qué es entrar o no entrar en la iglesia, no de una manera oficial, sino de otra manera, nunca sabemos. Bueno, le toca vivir una etapa muy dura del judaísmo, pero también una etapa muy dura de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, y lo vive enormemente consciente. Y elige libremente la solidaridad con su pueblo. Libremente porque podía muy bien haber prescindido, y sin embargo entró en los barracones, que eran como una especie de antesala para después ya ir hacia Auschwitz o cualquier otro campo de concentración. Y ella lo elige libremente porque, de la misma manera que Edith Stein dice vayamos a morir con el pueblo, ella también dice vayamos a solidarizarnos con el pueblo. O sea que es algo que... Y ahí estamos descubriendo en este tiempo que lo más llamativo de su vida es ese proceso íntimo y son ese diario y esas cartas. Entonces vamos a tratar de dejar hablar a los textos a través de estos cambios de tonalidades y vamos a ver cómo ella logra unificarse en vida y fe, en oración y en servicio y hasta en heroísmo y perdón. Y todo esto, cómo lo va ella viviendo y organizando. Aquí tenemos un poco los colores, ¿no? Vamos a tomar este verde. La tolerancia y la responsabilidad, especialmente la responsabilidad. Dice, por lo que vivo en mi interior y no es solo mío, no tengo derecho a guardármelo para mí sola. Vivo en mi interior, pero no tengo derecho a guardármelo para mí sola. Entonces, dice, me parece que soy uno de los innumerables herederos de una gran herencia espiritual. En adelante, seré fiel guardiana de la misma. La compartiré con gran cantidad de personas mientras tenga fuerza para ello. Entonces, ella siente como una gran responsabilidad la de hacer a los demás partícipes de su vida interior. Y se siente como heredera en una gran herencia espiritual. Vamos a ver cómo ella, a través de su experiencia, va teniendo frases, va teniendo experiencias, va teniendo momentos que se pueden ver con los grandes místicos. Y seguramente ella no los había leído. Pero una de las cuestiones que vamos a ver es cómo ella va teniendo unas expresiones y unas formas que muy a menudo tienen que ver con otros místicos y místicas de su época. No de su época, perdón, de otras. Seguro que no leyó ni a San Ireneo, ni a Hildegarda de Bingen, ni al maestro Eckhart, ni a Santa Teresita, ni a Magdalena Sofía Barat. Tampoco conoció a Edith Stein, que era coetánea de ella. Sin embargo, ella habla.
y acarrea una responsabilidad. Me siento responsable del sentimiento grande y hermoso que la vida me inspira. Y se siente a la vez responsable y quiere ser luz de ese trozo de historia que le ha tocado vivir. A mí me hace mucho que pensar esto porque es verdad que a ella le toca vivir un momento y un trozo de historia terrible, pero a todos nos toca vivir un trozo de historia del cual somos responsables y de qué manera también nosotros nos sentimos interpelados por ello, ¿no? Ella se siente interpelada y dice, quiero hacer voz y quiero dar voz al terrible trozo de historia que me ha tocado vivir y quiero compartir, como decía Edith Stein, la suerte de mi pueblo. Edith Stein lo dice así. Es decir, se siente depositaria y heredera de una gran herencia espiritual y se siente responsable de un hermoso trozo de vida también y de un sentimiento grande y hermoso que la vida me inspira. Y ese sentimiento lo tiene que transmitir. Soy constantemente consciente de ello. A veces me parece que voy a terminar por resignarme, por sucumbir bajo el peso de la tarea, pero mi sentido de responsabilidad me viene siempre a reanimar la vida que llevo dentro de mí. Reanimar la vida que llevo dentro de mí, el sentido de responsabilidad. Si miramos nuestra vida también, el sentido de responsabilidad muchas veces nos reanima interiormente. ¿No? Es verdad. Nos reanima interiormente. En 1943 escribió algo semejante. Me siento testimonio privilegiado y sutil de un capítulo de la historia judía y experimento la necesidad de hacerme voz. Una responsabilidad sagrada, una responsabilidad de la que todos nos tenemos que sentir verdaderamente herederos y también, de alguna manera, saber que nuestra responsabilidad es en el trozo de historia que nos toca vivir, en el cual no podemos dar más que un paso, pero ese paso depende de nosotros y lo tenemos que dar. Este paso, como veis, vamos cambiando los verdes y vamos entrando dentro de un verde y de otro. Es el agua que emana también de ella misma. Aprendí a llevar la vida que llevaba en mí, o que llevo en mí. Aprendí a llevar esa vida. Hay una fuente misteriosa, dice, de amor y de compasión por los seres humanos, por todos los seres. Siente esta fuente original, esta fuente relacional también, que le une a todos los seres humanos. Es decir, no es algo intimista que se produce en el fondo de su corazón. Es algo que le lleva por la responsabilidad a solidarizarse con su pueblo, pero por el sentimiento interior de esa agua profunda que emana del interior, le lleva a unirse con todos los seres en la compasión. Luego vamos a ver cómo le lleva también a sufrir con, esa es la compasión, ¿no? Los seres, por todos los seres. Es una fuente relacional. Es algo que sería como la prueba del algodón, ¿no? Es decir, ¿es un proceso intimista o es un proceso verdaderamente generador de relación? Es un proceso generador de relación. Y esto es lo que me lleva a ver esa fuente misteriosa y a sentirla como algo interior, ¿no? Ligada al Espíritu Santo. Ella habla del huésped interior, de la misma manera que Santo Tomás habla de ello, y dice, es la fuente más interior, la que brota del Espíritu Santo, dice el maestro Eckhart. Allí hay una vida y un ser y una obra. La fuente más interior. Y nos recuerda a la secuencia del Espíritu Santo, ¿os acordáis? Riega lo que está árido. Riega lo que está árido. Y el Espíritu Santo, como bien sabemos, tiene un símbolo privilegiado que es el agua. El agua es un símbolo totalmente interior del Espíritu Santo. Dice ella,
Me sentía como si estuviera sentada junto a una fuente. Esa fuente fluye poderosamente dentro de mí. Y de ahí brota una vida que no puede controlar, pero que sabe que posee dentro Dios o el Espíritu. Y recuerda aquella frase bíblica, dice, de su seno brotarán ríos de agua viva. Una fuente que brota del interior y que permanece siempre llena e inagotable, dice Hildegarda de Bingen. Esa es una frase de Hildegarda de Bingen, del siglo XIII. Seguro que ella no la había leído, ¿no? Y en esa fuente ella lee o encuentra o se da totalmente que existe un ritmo. Todo progresa según un ritmo interior. Un ritmo peculiar en cada uno de nosotros y que se debería enseñar a la gente a escuchar y a respetar dicho ritmo. Y añade una cosa muy importante. Es lo más importante que un ser humano puede aprender en la vida. Yo cuando leí por primera vez esto, decía, ¿cómo puede ser que el escuchar el ritmo interior pueda ser lo más importante que una persona pueda aprender en la vida? ¿Y cómo puede ser que podamos enseñar a otros, y insisto muchísimo en la cuestión de los otros, de enseñar a escuchar ese ritmo? Poco a poco, a medida que vas leyendo a ella, te vas dando cuenta que ese ritmo es toda una, como una especie de conformación de todo el ser, de unificación del ser, con ese mismo Dios que la habita, del cual escucha, el cual se derrama. Ya, San Ireneo nos va a hablar del ritmo interior, pero de una manera mucho más teológica. Es decir, de alguna manera, San Ireneo, al hablar del ritmo interior, nos habla de la Trinidad. Dice, tal es el ritmo, el movimiento por el que el hombre creado y modelado llega a ser a imagen y semejanza de Dios increado. El Padre decide y ordena, el Hijo ejecuta y modela. Y el Espíritu Santo alimenta y acrecienta. Y el hombre progresa poco a poco y se eleva hacia la perfección, es decir, se aproxima al increado. Este ritmo es la perijolisis que decimos también, es el movimiento del trinitario. El movimiento trinitario sabemos que es un movimiento de amor que enlaza, que lleva, que recurre. Ese movimiento es el que San Ireneo nos dice es el ritmo interior. Yo creo que Eti no había leído a San Ireneo, que va. Eti también lo dice así, pero mucho más sencillamente. Dice, dentro de mí hay una fuente muy profunda que en ella está presente Dios. El maestro Eckhart dice, en la fuente más interior allí brota el Espíritu Santo. Allí hay una vida y un ser y una obra. Es decir, es una presencia actuante. Y a la vez, el gran ritmo o el gran ritmo del universo es también algo que las demás religiones tienen. Es decir, que muy a menudo, y te dicen cantidad de místicos, cuanto más profunda sea mi experiencia, más íntima será la relación y más sensible la relación con las demás religiones. Es decir, todas las religiones van a concluir en una serie de experiencias y una de ellas es esto del ritmo, el gran ritmo, que a veces yo por lo menos no le había prestado tanto interés, pero que realmente en Eti es fundamental. Merece la pena, dice Eti, vivir a la escucha del ritmo que llevas dentro y lo que sube del fondo del alma. También el maestro Eckhart habla de atención a lo que sube del fondo del alma. Un ritmo, estamos todavía en verdes. Y todo esto se puede realizar en el silencio. No es contradictorio el silencio con el ritmo, no es contradictorio el silencio con la relación, sino que al revés, es muchas veces condición de posibilidad para ello. Hoy quiero retirarme y reposar en mi silencio interior, en el espacio de mi silencio interior, al que pido hospitalidad. Es muy original,
pedir hospitalidad al silencio es algo muy original, ¿no? Yo no creo que sea una cosa muy... Pero todo esto está pidiéndonos una gran atención, una gran atención, una gran disponibilidad y una concentración opuesta a toda la dispersión. Y me recuerda bastante a San Juan de la Cruz cuando dice que hemos de escuchar y prestar atención a lo que verdaderamente el corazón desea. A lo que verdaderamente el corazón desea. Es decir, prestamos atención a muchas cosas en la vida, pero llegar a lo que verdaderamente el corazón desea, que a veces no es lo que aparece en la superficie, sino que es algo en lo cual has de profundizar mucho, eso es fundamental cuando escuchas en el silencio y en la concentración opuesta a la dispersión. Y por lo tanto después dice esta frase de... Se me ha hecho evidente que tengo que imitar a Durán, no trasladando a la escultura mi capacidad de crear, sino reorientando desde mi interior mi proceso artístico. De él no debo aprender a esculpir, sino a recogerme en lo profundo para dar forma a lo que hago. Trabajo interior, trabajo del corazón, trabajo de la vida, que requiere mucha atención y que es lo más importante que hemos de enseñar en este mundo. Muchas veces en la educación, en la pastoral, ahora empieza a haber un movimiento y un deseo de educar en la interioridad. Educar en la interioridad, porque es algo muy fundamental, el entrar dentro de uno mismo. No solamente para cuestiones religiosas, sino para cualquier cuestión. Educar en la interioridad. Ser capaces de escuchar nuestro interior. Ser capaces de escuchar el interior de las demás personas. Ser capaces de establecer una relación interna en la cual Dios, ella dice a veces, ese que por comodidad le llamo Dios, dice por comodidad, como diciendo, es una palabra tan grande lo de Dios, que a veces se escapa, pero de alguna manera lo tenemos que llamar, y por comodidad dice ya, le llamo Dios. Este trabajo es un trabajo que requiere una atención delicada, que es un trabajo artesanal, que es un trabajo lento, pero que va moldeándonos por dentro y moldeando también a la humanidad entera. Si tuviéramos más capacidad de trabajarnos interiormente, seríamos mucho más capaces de la relación. Si tuviéramos capacidad de trabajarnos interiormente, seríamos mucho más capaces de la relación con los demás, con Dios, con la creación, con la naturaleza. Seríamos mucho más capaces. Dice, volver a mi interior y desde ahí escuchar. ¿No? De hecho, dice, la vida es un continuo escuchar. Escuchar internamente quiere decir esa palabra. Continuo, en mí misma, en los demás y en Dios. Y digo escuchar, o escuchar a fondo en el interior, y quiero decir que es Dios quien me escucha en lo más profundo de mí. Lo más esencial y lo más profundo que hay en mí, escucha lo que hay de mí en el otro, o del otro en mí, o de mí en el otro con mayúscula. Es decir, sería el encontrarse a uno mismo, el estar encontrando ahí a Dios. Es volver a mi interior y desde ahí escuchar lo que pasa porque ahí en el fondo está Dios. Pero Dios me está escuchando también en sí mismo. Y todo esto nos lleva a hablar también del escucha Israel. Escucha Israel. O San Benito cuando habla, escucha, inclina el oído de tu corazón. Es decir, es escuchar de otra manera, cuando escuchas con el oído del corazón. O escuchar para poder después responder. O escuchar para que lo que llega a ti tenga vida o te active por dentro. Y esto enseñarlo a nosotros. No será posible y no se podría enseñar a la gente a trabajar su vida interior en la reconquista de la paz personal. Me siento responsable de esto, decía. Volver a mi interior, escuchar lo que pasa en mí,
se debería de enseñar a la gente a escuchar y a respetar dicho ritmo. Es decir, es todo un proceso del cual ella se siente responsable y dice que es un sentimiento grande y hermoso el que la vida me inspira cuando yo acepto y escucho mi interior. Podríamos decir, la vida interior de los monasterios, de la vida interior de los cristianos, la vida interior del mundo pagano, también vamos a decir entre comillas, o de otras religiones, o de otras creencias, o de otras formas de ver. Es lo mismo, todos ellos tienen este programa de educación interior y este programa de escuchar por dentro, ¿no? El verde representa también la armonía, el crecimiento, la paciencia. Dice, hay en mí un pozo muy profundo, que en ese pozo está Dios. A veces consigo llegar a él, pero lo más frecuente es que las piedras y los escombros obstruyan el pozo y Dios quede sepultado. Entonces es necesario sacarlo a la luz. Entonces es necesario sacarlo a la luz. Curiosamente, cuando comenta esta frase de Bo en el libro, un libro muy bonito sobre comentando a Eti, que muchos lo conoceréis, jesuita, pues cuando comenta esto dice, es una frase que no se ha empleado en mística, pues sí, sí se ha empleado. Hay una, nuestra fundadora dice esto, que para mí es lo mismo que dice ahí, ¿no? Que hay fuentes que permanecen largo tiempo escondidas. Existen, pero algún obstáculo les impide emanar. Quitad un poco de tierra, apartad aquello que las esconde y enseguida veréis aparecer un agua clara y limpia. Es lo mismo, la misma idea. ¿Había leído? No, ¿qué va a leer? No. Pero es una intuición. Es una intuición que procede de una experiencia. Y es una experiencia de saber que hay algunos obstáculos y todos nosotros hemos sentido esos obstáculos alguna vez en nuestra vida, ¿no? Algunos obstáculos que impiden o parece que impiden que Dios salga hacia afuera. Y entonces podríamos decir, y ella dice, que nuestra obligación consiste en desbrozar en nosotros extensos claros de paz y extenderlos poco a poco hasta que irradie hacia los demás. Esta preocupación de acoger al otro y de dar a los demás un lugar en el que, si hemos desbrozado, los demás puedan entrar. Acoger al otro, dice, en otro lugar, en mi espacio interior, y dejarle desarrollarse. A menudo, a ver, esta inquietud de dejar desarrollar al otro quiere decir de ayudarle a crecer, de ayudarle a ser el mismo, de no posesionarnos de él, es un amor y es una entrega al otro para que el otro sea, no para que yo sea, sino para que el otro sea. Y eso es fundamental, donde el otro pueda crecer y pueda desplegar sus propias virtualidades. Un espacio relacional desprovisto de toda posesividad, un espacio relacional en el cual lo importante es ayudar al otro a crecer. Y ahí crecemos todos. Y después de escuchar, dice, escuchar por todas partes, escuchar hasta lo más profundo en todos los seres y en las cosas, y amar, y alejarme después, aceptando morir, pero para renacer. Todo esto es enormemente doloroso, pero repleto de vida. Escuchar, 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 pero aceptando después morir, pero para renacer. Todo esto es enormemente doloroso, pero repleto de vida. Y todo esto también se realiza en la soledad. Es decir, la soledad no está excluida de la relación, sino que soledad, relación, interioridad y exterioridad, el hacerse con solidario o solidaria con todos los demás y el hacerse hueco dentro de sí mismo, esto
conlleva una soledad que te ayuda a la comunión. Es decir, pero la experiencia de la otra soledad me hace fuerte y segura de mí misma. En ella me siento en comunión con cada uno, con todo, con Dios. Es decir, es la comunión de los santos, es la comunión con toda la creación, es la comunión también con el cosmos. Algo que a través de la ecología estamos aprendiendo bien, la interdependencia, la interconexión, el saber que todo es interdependiente. Pero esa es una experiencia profunda a la que la soledad, cuando es una soledad que no te aísla, sino que te ayuda a solidarizarte, entonces ciertamente recibe el nombre de comunión. Hay un viejo adagio de la vida monástica que dice: el monje es el que, separado de todo, está unido a todo. Separado de todo, está unido a todo. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que Santa Teresita, sin haber salido nunca de su convento, sea la patrona de las misiones? ¿Cómo es posible que un monje esté profundamente unido a todo? ¿Cómo es posible que una persona, entrando dentro de sí misma, sea más capaz de relación y sea más capaz de llegar a una experiencia de comunión con los demás? Es la soledad que es también un crecimiento y una ayuda y una peregrinación interior fundamental. Y esta es fundamental para el crecimiento y también para el proceso de humanización. Es decir, si vemos todo el proceso de humanización desde los primeros homínidos hasta el hombre transpersonal o lo que sea lo que viene después, si vemos todo ese proceso, ahí la interioridad, el silencio, la soledad tienen un puesto muy importante, que a través de eso vamos descubriendo una interioridad en la humanidad que no podríamos descubrir de otra manera. El silencio, dice ella también, hay en mí un silencio cada día más hondo, y esta nueva forma de expresión debe madurar también en el silencio. Porque la voz de Dios apenas se distingue del silencio, dice ella. Y esto llevaría como a contemplarlo y a descubrirlo en nuestro interior. Estoy enormemente, dice en otro momento, agradecida por esta vida. Me siento crecer, que a la vez es como si estuviera en comunión con todo, con la tierra, con el cielo, con Dios, con todo. Y este proceso escucha el silencio, en soledad, en comunión, y exige también una paciente fidelidad. Rilke dice: ser paciente con todo lo que no está aún resuelto en tu corazón. Ella leía mucho a Rilke, como sabéis muy bien, es un poeta de su época, ella lo leía muchísimas veces. Sé paciente con todo lo que no está resuelto en tu corazón. Esta es una frase que hay que pensarla mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que no tenemos resuelto en nuestro corazón? No es fácil descubrirlo. Eti dice: la paciencia se aprende. Y Edith Stein dice: sé paciente, Dios lo es. O también San Francisco de Sales: sé paciente con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Voy a dejar un minuto de silencio para que lo veáis. No es fácil, pero dice Eti, la paciencia se aprende. Y es una paciencia interior. Y nos ayuda esa paciencia a descubrir el ritmo pascual. Es decir, de muerte y de resurrección, de sufrimiento y de gozo, de aprender a ver lo que viene en un proceso que a veces es lento y desesperante, porque no acabas de ver por dónde llega, y sin embargo te está trayendo una vida nueva. ¿Eh?
implica un renacimiento. Y es como la tierra, como el verde, que renace, y a veces muy lentamente. Muy lentamente. Y después de escuchar. Y escuchar por todas partes. Escuchar hasta lo más profundo, de los seres y de las cosas. ¿Cómo se escuchan las cosas? Los seres es más fácil. Las cosas es más difícil. Descubrir el alma de las cosas, dice también en algún momento. Descubrir ese, lo más profundo de los seres, ¿no? Amar, alejarme después, aceptar morir, pero para renacer. Todo esto es enormemente doloroso, pero repleto de vida. Es las tesis. Es los precios y las dificultades que hemos de pagar por una vida interior. Y que muchas veces nos da una pereza infinita. No sé a vosotros, a mí sí. Infinita muchas veces, ¿no? Porque tienes que entrar, porque tienes que tener paciencia, porque tienes que escuchar, porque has de conjugar bien el silencio con la relación, con el estar con otros, con sentir el universo y a la vez sentirse despojado, pero ella dice, este es un proceso, un camino interior, estoy en un camino interior propio, cada vez más simple, cada vez más despojado, pero no obstante pavimentado de benevolencia y confianza. Cada vez más despojado, pero pavimentado de benevolencia y de confianza. Y esto se obtiene mediante un trabajo interior sobre uno mismo. Un trabajo que no siempre es fácil, ya hemos dicho, que conlleva una lucha interior, que hace falta saber verles los ritmos. Dice, mis combates se desarrollan en una palestra interior y contra mis demonios personales. Y el precio es a veces un vacío, pero plenificante. Un vacío plenificante. Es decir, vaciarse no para nada, sino para dejarse llenar. Vamos a ver, viendo un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Por primero, retirar los obstáculos, descubrir esa luz, encontrarse y adentrarse en ella, que implica un proceso que obliga a mantener un ritmo y que ayuda a descubrir en cada momento lo que hay que hacer. En cada momento, cómo hacer. En el interior y con los demás. Un silencio y una soledad, y desde ahí escuchar la voz de Dios que apenas se distingue del silencio. Y poco a poco, Eti va descubriendo esa voz y esa presencia. Y desde ahí, esa fuente silenciosa se va haciendo más claramente perceptible. La voz de Dios que apenas se distingue del silencio. A veces tengo la sensación de tener a Dios dentro de mí. Y por ejemplo, ella pone el ejemplo y dice, y cuando escucho la pasión según San Mateo de Bach, o cuando escucho cualquier otra cosa así, tengo la impresión de que Dios está en mí. Y dice, en esos momentos es como si estuviéramos las personas en plena comunión con todas las fuerzas creadoras y cósmicas que actúan en nosotros. Las fuerzas creadoras y cósmicas. ¿Qué es lo que crean? Son creadoras. ¿Qué es lo que crean? Bueno, pues van creando toda una manera de ser que después se puede ir como transformando y comunicando. Y cósmica, la relación con el cosmos, algo tan importante. Y la interrelación con todo. Y todo eso ligado a esa fuente interior que es el único fundamento de la certeza inconmovible del gozo, como diría Edgar, ¿no? Es esto, lo que hemos visto ahí. Es esto, ¿no? Y estas presencias se van extendiendo hacia los otros. Dice, amo tanto al prójimo porque amo a cada persona y en cada persona el poco de Dios que hay en mí, que hay en ti, que hay en el otro. Te busco en todas partes y a menudo encuentro un trozo de ti, le dice a Dios,
intento desterrarte de los corazones de los demás, desenterrarte del corazón de los demás. Estoy muy agradecida porque no me has permitido quedarme sentada en este tranquilo escritorio, sino que me has puesto en medio del dolor y de las preocupaciones de este tiempo. Esto ya lo dice cuando va entrando en los barracones. Te doy gracias porque soy capaz de soportar y porque tú dejas que tan pocas cosas pasen junto a mí sin conmoverme. Que pocas cosas pasen junto a mí sin conmoverme. Nosotros quizá, como estamos habituados a tanto telediario, a tanto sufrimiento que escuchamos por la televisión y todo eso, ya a lo mejor estamos como inmunizados, ¿no? Esta habla tanto sufrimiento y que yo me conmueva con todo ello. Y esto da una inmensa confianza. Una inmensa confianza. Pieti va madurando, pero sin un ápice de amargura, y va logrando una serenidad y un equilibrio capaces de obtener el sentido de las cosas, de la vida, en su totalidad, capaz de encontrar la fuerza para ser testigo de la belleza radical a pesar de todo. Y habla muy a menudo de la belleza. El verde expresa también esa sensibilidad y esa estimulación para sentir la compasión. Es la capacidad de superar el dramatismo. Es decir, nos vamos acercando hacia el verde más oscuro, hacia los momentos de aceptación en su vida. A Eti podemos entenderla como una mística de la compasión. No sé lo que pone ahí, pero sí. Es una mística de la compasión, si Eti, que desde su propio sufrimiento se abre al sufrimiento universal y encuentra ahí la solidaridad interna. Sufre con, padece con, tiende a compadecerse, a simpatizar, compadecer, y simpatizar, pasos, sufrir, ¿no? Con sufrir, con el otro, sentir con el sufrimiento, con los demás. Es el verde oscuro, vamos cambiando. Y en este proceso vamos entrando también en un verde que va derivando en colores más densos, más otoñales, y un sentimiento de maduración. Aunque no queramos, Dios madura en el sufrimiento, o Dios madura en el herido, o Dios madura en todo lo que nosotros estamos pasando aquí. Entramos entonces en colores más densos, ocre, castaño, marrón, etcétera, que son los colores del otoño, que es el color que en la primavera va evolucionando hacia los verdes oscuros y luego ya hacia los otoñales. Estos colores afrontan también tonos naranjas, rojizos, que dan energía. Energía para afrontar las dificultades de la vida propia y las dificultades de la vida judía, en este caso. Yeti va llegando especialmente desde el interior y desde el exterior. Y va madurando en todo ello. Por el color marrón, los individuos desarrollan la capacidad para tener conciencia de situaciones difíciles, dice la simbología universal. Por el color marrón, repito, los individuos desarrollan la capacidad para tener conciencia de situaciones difíciles y que requieren un sentimiento optimista. Y vamos a ver las dos cosas en Eti. Por una parte, situaciones difíciles. Por una parte, sufrimiento. Por una parte, solidaridad con el sufrimiento, saber sufrir con. Y por otra parte, sentimientos optimistas. Esto es muy claro en ella. Soy capaz de soportarlo todo, porque siente que a pesar de todo la vida es bella.
y creo en Dios, lo dice ella. No debemos buscar el sufrimiento, pero cuando se impone, no debemos huir del sufrimiento. Y no debemos de huir, y dice, la vida es bella. ¿Por qué? Ella ha hablado continuamente, os habéis fijado, de la belleza también. La belleza es algo que forma parte de una visión profunda, optimista también de la vida, las dos cosas. La vida y el sufrimiento y la belleza son compatibles, lo va a decir una y otra vez. Y esto lo asume con sensatez y con generosidad. Este es un trozo de un tren que va desde los barracones hasta Auschwitz. Y dice, la vida se va a volver muy dura. Me parece que el momento no está muy lejos. Debemos prepararnos para él interiormente con creciente intensidad. Esto es muy difícil de asumir. Claro que sí, para ella también. Pero es posible, dice ella. Y hace muy suyas las palabras de Andrés Suárez cuando dice, el dolor, las copia en su diario, pero me parece que es muy sugerente. El dolor no es el lugar de nuestro deseo, sino el de nuestra plena verdad. Y dice también que Speyer, Julius, el amigo suyo, el partero de su alma, dice, él cura a la gente enseñándoles a aceptar el sufrimiento. Cura a la gente enseñándoles a aceptar el sufrimiento. Ya esto es como el colmo, ¿no? El aceptar el sufrimiento. El poder llegar a decir sí al sufrimiento, como venga, pero saberlo aceptar de corazón en el sentido de decir, Teilhard de Chardin dice una cosa muy importante, dice, el sufrimiento debe ser profundamente aceptado y vigorosamente combatido. Es decir, no nos podemos rendir al sufrimiento, pero hemos de aprender a aceptarlo. Y el aceptar puede sanar nuestro corazón. Es lo que viene a decir ella. Y es lo que dice Teilhard de Chardin clarísimamente. A mí me ha ayudado mucho en la vida esto. El sufrimiento debe ser profundamente aceptado, pero vigorosamente combatido. Las dos cosas. No podemos dejarnos agobiar por el sufrimiento totalmente, pero sabemos aceptarlo y combatirlo. Poner ahí. El dolor no es el lugar de nuestro deseo, decíamos, sino de nuestra plena verdad. Sino de nuestra plena verdad. Y ella misma dice, es el lugar en el que va a encontrarse también con Dios, en los barracones, en todas esas partes, y donde las enseñanzas evangélicas cobran sentido. Va entrando en ese sufrimiento. No hay fronteras, también dice, para los hombres que sufren, no hay fronteras. Entre los hombres que sufren no va a haber fronteras. Y he intentado mirar a la cara el dolor de la humanidad, valiente y honradamente. He afrontado este dolor, o mejor, lo he hecho algo en mí misma. Como veis, ya son tonos mucho más ocres. Entonces, va a insistir mucho en esta cuestión de que el dolor no podemos excluirlo de la vida. Está ahí, lo aceptamos, luchamos con él. Nos solidarizamos también en la esperanza y nos solidarizamos también en creer que a pesar de todo la vida es bella y en creer con optimismo en que eso tendrá un renacer, que eso tendrá una nueva vida, que eso nos va a llevar hacia algo que es mejor. He intentado mirar de cara el dolor de la humanidad. Porque dice, excluyendo la muerte de nuestra vida, no vivimos en plenitud. Mientras que acogiendo la muerte en el corazón mismo de nuestra vida, ensanchamos y enriquecemos a esta. No podemos excluir el sufrimiento de nuestra vida, pero hemos de aprender a manejarnos con ella. Y una manera de manejarnos es aceptarlo, pero combatiendo, luchando por él, ¿no? Y esto entonces le lleva a ella a tener un corazón despojado de revanchismos, de venganzas, de odios, de todo eso. Y dice, no impondré a los demás mis angustias,
me abstendré de todo rencor hacia lo que no comprenden y a los que tampoco nos comprenden a nosotros lo que nos sucede como judíos. Quieren nuestra completa destrucción, y ahora sí lo sé. No molestaré a los demás con mis temores. No estaré amargada si los otros no entienden qué es lo que nos pasa y nos importa a los judíos. A pesar de todo, la vida está llena de sentido, aunque apenas me atrevo a comentar esto con los demás. La vida y la muerte, el sufrimiento y la alegría, las ampollas de mis pies destrozados y el jazmín detrás de mi casa, la persecución, las crueldades sin sentido, todo está dentro de mí con una fuerte unidad y acepto como un todo. No estoy amargada. No me revelo. Tampoco estoy desanimada, ni estoy resignada en absoluto. Suena casi paradójico. Cuando uno deja fuera de su vida la muerte, la vida nunca es plena. Y cuando incluye la muerte en la vida, esta se amplía y se enriquece. Es la misma cita, más o menos. Tiene importancia aquí mucha en la diapositiva, porque estamos muerte y vida, y de el humus renace la esperanza, renace la novedad. No estoy amargada, no me revelo. Me abstendré de todo rencor. No me siento atrapada en las garras de nadie, dice en otro lugar. Me siento en los brazos de Dios. Y se pregunta también, ¿cómo puede permitir Dios tanto dolor? ¿Dónde está Dios? Y por otra parte también dice, el más mínimo átomo de odio que añadamos a este mundo, lo hacemos aún más inhóspito de lo que es. Un átomo de odio que añadamos a este mundo lo hace aún más inhóspito de lo que es. ¿Cómo puede permitir Dios tanto dolor? O después, incluso Benedicto XVI se ha preguntado, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando Auschwitz? ¿Cómo estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios con el Holocausto? ¿Y cómo estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y ella tiene una idea que no es la primera que ha tenido. Dice que ella, si Dios cesa de ayudarme y de ayudarnos, lo dice en otro lugar, seré yo quien tenga que ayudar a Dios. Y esta es una expresión que lo han utilizado otras místicas, como por ejemplo, esta es una pintora del siglo XI, firmada, Eune, que era, tiene un libro, a ver, ha dibujado un libro de la Edad Media, parece que es uno de los, ¿cómo se llaman estos? Los del Apocalipsis. Los Beatos, uno de los libros de los Beatos, y ella firma, Eune, pintora y ayudadora de Dios, en latín, claro. O Santa Teresita, habla de ayudar a Dios. O Antonia de Oviedo, que es la fundadora de las Oblatas del Santísimo Redentor, las que se ocupan de las mujeres prostitutas y todo esto. Y ella dice, que ella se siente como una coadjutora de Dios, es decir, ayudadora de Dios. O él dice, yo voy a ayudar a Dios. Todo esto de ayudar a Dios es algo muy discutido en el sentido de, por una parte, hay una corriente teológica con Mormán, Kitamori y otros que hablan del dolor de Dios, del sufrimiento de Dios, de ayudar incluso a Dios, de la debilidad de Dios en algunos momentos, porque lo que vienen a decirnos es que Dios no es solo el impasible, el omnipotente Dios de los griegos, sino también es el simpático, es el que sufre con nosotros, el compasivo, el que también se compadece con nosotros y el que está cercano a nuestro dolor y que ese dolor de alguna manera le afecta.
Otros, como por ejemplo Hans Küng, dicen, no, eso no podemos admitir porque sería una idea de divinidad de Dios. Evidentemente nos da igual. Lo que sí nos gusta, a mí por lo menos me gusta, es la idea de decir, Dios también se acerca a nuestro dolor, Dios también siente de alguna manera nuestro dolor y también en ese momento, ayudando a la humanidad, estamos ayudando a Dios. Dios está en ese sufrimiento. Dios tal y como lo entiendo. Dios tal y como lo entiendo. Y hay una frase de Paul Claret que dice, ¿qué puede haber más débil y desarmado que un Dios que no puede hacer nada sin nosotros? Qué bonito, ¿eh? ¿Qué puede haber más débil y desarmado que un Dios que no puede hacer nada sin nosotros? Y de hecho, nosotros somos, ¿no? Es el poder en la debilidad. El Jesús, a mí me explicaron y me pareció una idea muy bonita, el Jesús del gran poder en Sevilla es precisamente el Jesús con espinas, con sufrimiento, desprotegido, destrozado. Pero es el del gran poder. ¿Por qué? Es el gran poder de la misericordia, de la compasión, del sufrir con el estar cercano a la humanidad. Y dice más o menos que todo esto se ha convertido en un gran campo de concentración. Si Dios cesa de ayudarme, seré yo quien tenga que ayudar a Dios. Y esa es la compasión por los demás. Y por eso dice ella, este Dios que se sabe herido, esta humanidad que se sabe herida, necesita un bálsamo. Y yo seré un bálsamo de tantas heridas. Y todas las angustias y las soledades de la humanidad que sufre atraviesan de pronto dolorosamente este pequeño corazón mío. Quiero, en primer lugar, estar presente en medio de los conflictos entre los que sufren. Es muy impresionante que todo este proceso espiritual le lleve a Eti a sufrir con los que sufren, a sentir que todo esto es un sacramento. Es un sacramento. Es tan sacramento que nos va a decir, he roto mi cuerpo con el pan y lo he repartido entre los hombres, pues estaban hambrientos y venían de largas privaciones. Quisiera ser bálsamo para tantas heridas. Esto es, vamos a decir que el final de su vida y de su camino. El 7 de septiembre de 1943, Eti fue deportada a Auschwitz con su familia y alrededor de otras 900 personas más, entre las que se contaban 170 niños. Y parece que al final del mes de septiembre fue ejecutada. Y las últimas palabras de su diario son, quiero ser bálsamo para tantas heridas. Y nos recuerda a la secuencia del Espíritu Santo, ¿no? Que dice que unge y cura lo que está herido. Y Eti, desde todo ese proceso, asume también esta responsabilidad. Responsabilidad de su vida interior, responsabilidad de su pueblo, responsabilidad de curar y de sanar y de ungir todas las heridas que le están rodeando. Y tiene una frase que a mí me ha parecido importante, una declaración. Eti quiere colaborar en un mundo mucho mejor, desde un corazón enteramente purificado. Y dice, después de la guerra, tendremos que construir un mundo enteramente nuevo. Y a cada barbarie, a cada nueva crueldad, deberemos oponerle un pequeño suplemento de amor, de bondad. A cada crueldad, a cada barbarie, le debemos de oponer un pequeño suplemento de amor y de bondad, que debemos conquistar desde nosotros mismos. Tenemos derecho a sufrir, pero no a sucumbir en el sufrimiento. No a sucumbir al sufrimiento. No a sucumbir en el sufrimiento. Eso no tenemos derecho. Tenemos derecho a sufrir. Y debemos de sufrir con los demás. Pero oponiendo a cada poco de odio o de crueldad o de lo que sea, un suplemento de amor y de bondad.
Si queréis, podemos leer juntas esta oración, no juntos, esta oración, que es el final de su diario. ¿Lo hacemos juntos? Tú, que tanto me has enriquecido, Dios mío, permíteme también que te dé a manos llenas. Mi vida se ha mudado en un diálogo ininterrumpido contigo, Dios mío, un largo diálogo. Cuando me encuentro en el campo, plantados los pies en tu tierra, levantar la vista hacia tu cielo, la luz es junto. Pues esto es el día. Entonces, es verdad que por eso se le ha llamado a Eti el corazón pensante de los barracones. No sé vosotros, pero yo pienso muchas veces en el terrible sufrimiento que hay en el mundo que necesita una conciencia. Cuantísima gente sufre, pero sin saber en absoluto para qué sufre. Pero ese sufrimiento tiene que tener un sentido. Y alguien tiene que darle sentido. Alguien tiene que saber recogerlo y ser eso, un corazón pensante, un corazón sufriente, un corazón que acoge el sufrimiento y le da sentido. Porque yo creo que el sufrimiento de la humanidad no es algo ocasional que ocurre así porque sí, sino que tiene que tener un sentido y que tenemos que saber recogerlo y acogerlo. Entonces, se le dice a Eti que es el corazón pensante de los barracones. Ella no sobrevivió, pero sin embargo quiso atestiguar que Dios estaba vivo incluso en un tiempo como el nuestro. ¿Y por qué no habría yo de ser ese testigo? Lo dice ella. Y desde luego lo ha sido porque ella tuvo los resortes de tirar su diario cuando iba en el tren hacia Auschwitz, tiró su diario a las vías del tren, alguien lo recogió, ese lo pasó a otros, y en el año 82, hasta el año 82 eso estaba sin descubrir, en el año 82 se editó y todos conocemos, y de todas maneras conocemos su vida y todo este proceso y todo lo que ella ha sufrido. Pero verdaderamente ella ha sido un testigo y ella ha podido testificar lo que ocurrió entonces y nosotros podemos aprenderlo desde ella. Y hay algo que, a ver, esta es la entrada de los barracones de Auschwitz, como bien sabéis, y ella es el testigo convencida de que el sufrimiento puede tener también un gran sentido para la humanidad. Y dice, si esta tierra se convierte en un espacio más habitable, será solo a través del amor. Pues eso yo creo que es el mensaje que nos queda, que a través del amor y a través de ese saber dar sentido a la vida, desde una experiencia espiritual verdaderamente acompañada, seguida, vivida con toda su profundidad e intensidad, pues podemos llegar a purificar nuestro ser y también ayudamos a purificar la humanidad y a purificar todo para llegar verdaderamente a este espacio más habitable que se hace verdaderamente a través del amor. Solo el amor salva. Había una novela que no sé si conocéis. Solo el amor salva. Es verdad. Solo desde el amor se va, puede ir trazando una sociedad diferente, un mundo más habitable, un lugar en el que Dios esté absolutamente presente y en el que de verdad podamos descubrir que Dios está aquí. Pues nada más.